En cuanto al presupuesto de bienestar que ha entregado la presente administración, es un presupuesto histórico, es el presupuesto más grande que se ha entregado en materia de bienestar, de desarrollo social en Baja California. Por ponerte algunos ejemplos, las últimas administraciones. El último año de Kiko Vega se entregaron 925 millones de pesos en el último año, lo que sería, lo que equivaldría al 2019. En el primer año de la administración pasada, 2020, fueron 976 millones de pesos. Y el año anterior, el 2021, fueron únicamente 618 millones de pesos destinados a bienestar y desarrollo social. Nuestra administración está invirtiendo 2.000 millones de pesos este año con la finalidad, pues, por supuesto, de que podamos seguir ampliando el padrón de beneficiados.